Mobile, ¿cuánto tiempo? Cierto. ¿Cómo está el negocio? Bien. ¿Y tú? Bien. El monje Zen dijo que estabas en la montaña Gudan, en tus prácticas de meditación. Debes ser tan tranquila. No sabes cuánto te envidio. Mi trabajo me tiene muy ocupada, no descanso. Dejé el adiestramiento. ¿Por qué lo hiciste? Eres un guerrero Gudan y tu deber es continuar. Durante mi adiestramiento, llegué a un lugar de silencio profundo. Me rodeaba la luz. Ahí no había tiempo ni espacio. Llegué a un lugar que mi maestro jamás mencionó. ¿La iluminación? No sentí su presencia, pero en su lugar me rodeó la pena. Inmensa. Rompí mi meditación de inmediato. Y supe que ya no podía continuar. Fallé. Había algo que me jalaba. Más fuerte que yo. ¿Qué pudo ser? Algo que no puedo soltar. ¿Te irás pronto? Estamos preparando un convoy. Es una entrega en Pekín. Pues entonces, por favor, dale esto a Sirte. ¿El destino verde? ¿Se la darás a Sirte? Así es. Siempre ha sido nuestro gran protector. No lo entiendo. ¿Cómo puedes deshacerte de ella? Siempre ha estado contigo. Muchos hombres han muerto bajo su filo. Se ve pura porque la sangre se quita con facilidad. La usaste con justicia. Te la mereces, sin duda. Ha llegado la hora de dejarla atrás. ¿Y qué harás ahora? Ven conmigo hasta Pekín. Le puedes dar la espada a Sirte tú mismo. Será como en los viejos tiempos, maravilloso. Escucha esto. Tengo que ir a la tumba de mi maestro. Ya ha pasado mucho tiempo desde que lo mató Jade Fox. Aún necesito vengar su muerte. Debo rezar para que sea perdonado. Sí, entiendo. Puedes alcanzarme una vez que acabes. Yo te esperaré allá. Está bien.